Bueno chicos, antes de empezar les felicito día de Halloween, y una advertencia es que esta historia no está basada en hechos reales, sino que es inventada, así que no se pongan de los nervios porque es... Chicos, esto me está pasando ahora, y necesito por favor que digan qué es esto porque me acaba de entrar un miedo. Un miedo más espeluznante de lo normal. Bueno, empezamos con esto. Estaba jugando a Roblox, más precisamente a las 3 de la mañana, pero obviamente no había nadie conectado. Decidí jugar al de normal elevator para divertirme un rato, pero de repente me acabo de encontrar al Bob Esponja 00. Me sorprendí demasiado ya que sabía que había dejado de estar conectado, pero lo raro viene aquí. Cuando me voy a otro sitio el 00 me persigue y hasta grabé un video. Aquí les dejo el clip. Pero luego me aburrí y me fui del Roblox. Luego abrí el WhatsApp y me apareció este contacto con nombre ruso. La verdad no sabía cómo se añadió si nunca le añadía contactos. En fin, me puse a hablar con él. Estaba intentando conversar con él pero hablaba en ruso. Luego al fin me habló en español pero él sabía todo de mí. Pensaba que era mentira y le empecé a decir unas preguntas. Pero no me lo esperaba, él acertó todo. Ya me estaba asustando y le dije dónde estaba. Como habéis visto, el 00 me está espiando ahora y no sé dónde me está espiando. Luego miré detrás de mí. Y había un muñeco que no era mío. El muñeco se parecía a Chucky pero con los ojos muy abiertos, sin cejas, la boca un poco abierta con dientes de conejo, y en la mano tenía un cuchillo. Ya estaba muy asustado y me puse a llorar. Pero todos estaban dormidos y no sabía qué hacer. Le dije que parara pero me envió un mensaje de voz.
No me dejaba verlo y le dije que no me dejaba. Luego se apagó y luego las luces de mi casa se apagaron y se empezaron a escuchar ruidos raros que venían de la cocina. No quise investigar con lo asustado que estaba. Pero luego ese sonido se escuchaba cada vez más fuertes y ruidos de pasos acercándome a mí. Luego pasó esto. Bueno amigos, si te ha gustado dale al pulgar arriba. Y si has estado viendo este video a las 3 de la mañana, te daré un corazón y te fijaré el comentario. Advertencia: este video lo tienes que ver con luces apagadas, los cascos puestos y las puertas cerradas. Solo es para los que lo van a ver a las 3 de la mañana. También podéis grabar este video de mientras lo veis de noche. Pero ¿cómo terminó el video? Pues adiós.